¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en un programa más de nuestros alumnos, por supuesto, a través de DGSTV. Recuerden que DGSTV te va aprendiendo y los invito a que se conecten en nuestro chat. Recuerden que tenemos varias formas de comunicación. Una de ellas es nuestro Facebook. Nos encuentran como DGS Media Educativa o en el Twitter también, si gustan, como @DGSMedia. Igual nos pueden echar una llamadita a la cabina, es el 6387-1126, o bien a través de nuestro chat http://dgsmedia.dindns.tv. Y sin más por el momento, yo quiero presentar a los chicos que hoy me acompañan aquí en DGSTV. Ellos vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 119. Creo que no lo practicamos muy bien, ¿verdad? Cuando yo les diga número, ustedes gritan, ¿ok? Otra vez. Bueno, ellos vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 119. Ahora sí salió bien bonito. Muy bien. Y me encuentro con Jesús Eliú, Frida, Brenda, Diego y Anadria. ¿En dónde está ubicada su escuela, chicos? Por la carretera Cachajusco. O sea que si vienen bien lejitos, ¿verdad? Pues algo. Algo dicen, okay. Muy bien, ¿y qué tal está la escuela 109, chicos? Pues está muy bien dentro de lo que cabe. ¿Sí la recomiendan? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ustedes vienen a platicarnos hoy acerca de un personaje muy importante, el cual tiene por nombre Juan Álvarez, ¿verdad? Sí. Pero para todos los que no sabemos quién es Juan Álvarez, queremos que ustedes nos digan quién es Juan Álvarez, a ver. Bueno, Juan Álvarez fue el 25º presidente de México, que estuvo gobernando del 4 de octubre de 1855 al 11 de diciembre de 1855, el cual se retiró después por problemas de salud. Estuvo en la Revolución de Ayutla de 1854. Su nombre completo es Juan Nepomuceno Álvarez Hurtado, que nació el 27 de enero de 1807, en Santa María Concepción, Atoyac, Guerrero. Sus padres, su papá se llamaba Antonio Álvarez y su madre se llamaba Rafaela Hurtado. Él estudió en el colegio Ignacio Ávila y por problemas de su familia, cuando su mamá falleció, él falleció el 3 de enero de 1799 y su padre falleció en 1807. Heredó un patrimonio de 30.000 alhajas, campos de bienes, dinero y entre otros. Cuando el subdelegado se quedó a la tutela de todo su dinero, lo que pasó aquí fue que cuando se quedó con todo su dinero, pues él se volvió un esclavo de su propia hacienda. Se casó con Faustina Benítez y tuvieron dos hijos, Diego Álvarez Benítez y Encarnación Álvarez Benítez. Álvarez no tuvo una tuvo una vida muy cómoda con sus padres, pero cuando ellos fallecieron, todo cambió, pues el subdelegado lo trató muy mal. Y con esto, tiempo después, Álvarez se unió a los insurgentes y peleó contra los españoles. Y a sus 20 años conoció a José María Morelos y Pavón, con el que estuvo en muchas batallas. Como por ejemplo estuvo en la batalla de los Tres Palos, que ahora es en la Laguna de los Tres Palos, en Acapulco, Guerrero, en la de la Sabana y en el del Aguacatillo. En 1813 forjó el Cerro del Veladero en el estado de Acapulco, Guerrero. Él estuvo en la intervención de la intervención francesa, la famosa llamada Guerra de los Pasteles. Él hizo que la Constitución Mexicana fuera una república federal en 1824. También él quería regresar a la vida normal, pero pues en Acapulco lo nombraron comandante y gobernador del fuerte. En 1831 falleció su amigo con el cual había hecho bastantes batallas, Vicente Guerrero. Vicente Guerrero fue traicionado por Bustamante. Bustamante lo citó a una cena y en esa cena capturó a Vicente Guerrero y Vicente Guerrero lo mataron, pero también Bustamante lo asesinaron, lo mandaron a asesinar en su pueblo que fue Oaxaca.
Bueno, tras la muerte de Guerrero, dio un antagonismo a dos políticos, Nicolás Bravo, que era de los centralistas, y de los liberales, que era Juan Álvarez. Esto duró más de 3 lustros con la lucha de ellos. Los realistas lo llamaban el gallego por su padre, que tenía ascendencias españolas. Él, bajo su tiempo de gobierno, cuando gobernó México, él gobernó por la ley de Juárez. Su gabinete presidencial estuvo compuesto por Benito Juárez, Ignacio Alvides y Ignacio Comonfort, Ponciano Arriaga y creo que ya son todos. El 27 de noviembre de 1849, asignan a Juan Álvarez como gobernador de Guerrero, y como gobernador de nada más provisional. En 1849 y 1850 lo asignan como gobernador, lo vuelven a asignar como gobernador. En 1850-1852 él participa en las elecciones para ser gobernador, pero esta vez constitucional. Lo logra en 1850 y a 1853. Entre 1842 y 1843 él estuvo muy metido en los horarios en forma de que quería estar mucho ayudando a los indígenas, pues al trabajar en su propia hacienda, él entendió a los indígenas y los empezó a ayudar. Y con eso, pues, o sea, él lo podemos describir como un hombre, pues, ejemplar, humilde y, pues, fue alguien muy importante para México. Fue llamada la Pantera del Sur, ya que él, por ejemplo, cuentan muchas personas que intervenió entre muchas guerras, estuvo aquí en México, pero en realidad todo eso lo hizo desde su pueblo natal, Guerrero. Bajo su gobernato hizo la enseñanza de las escuelas secundarias del estado, hizo la creación del estado de Guerrero, puso las elecciones electorales y crea la carretera de Chilpancingo a Tixla, que inicia de Acapulco a México. También se podría decir que en 1838 él logró esquivar 12 batallas logrando que el enemigo se fuera a la plaza de Acapulco. Peleó con Benito Juárez en la Guerra de la Reforma de 1858 a 1861 y también en la intervención de la Segunda Guerra Francesa en 1861 por la División del Sur. Álvarez también fue un buen amigo, pues como lo habíamos comentado, estuvo con Vicente Guerrero y con él hicieron muchas promesas. Una de ellas fue que querían el liberalismo del país y por eso, sobre todo de Guerrero. Y como dato curioso puedo mencionar que a Álvarez no le gustaba la Ciudad de México, aunque estudió en ella, no le gustaba porque por el aljetreo de la ciudad, porque era mucho ruido y todo eso, entonces él decidió irse a Guerrero. Y Guerrero estaba bajo la intendencia de Puebla y con esto pues quiso hacerlo un estado. Hombre de natural inteligencia, fue un hombre de natural inteligencia, patrimonio, en una raya de fanatismo, contra instrucciones, humildad, perspectiva, un tacto para conocer a los hombres, suspicacia, casi excesiva, amor y respeto hacia la familia, lealtad hacia sus amigos, gratitud hacia las personas que lo estimaron y estuvieron con él. También
Él fue suspensor y de peligros con la moralidad y la hombría del bien. Quiero decir que, bueno, Juan Álvarez fue una persona muy importante para México, ya que ayudó en mucho en la Constitución de México, ayudó a Hidalgo, a Morelos y Pavón, y la verdad él fue una persona muy ejemplar, por la que luchó por los mexicanos, ¿no? Entonces yo pienso que es una persona muy ejemplar. Bueno, lo que acaba de decir mi compañera era una descripción de él, como lo describió José Palafox en su poema, que lo podemos encontrar en los libros de historia. También hizo él un libro en donde estaba haciendo mención de los indígenas y cómo luchó él para que él tuviera sus derechos de los indígenas, por cómo vivió él ante el subdelegado, cómo lo trató como sirviente. Es muy interesante cómo una persona de tenerlo todo volvió a no tenerlo nada y luchó por lo que quiso, pues estando en varias batallas, pero hasta el último logró su objetivo. Pues sí, Álvarez fue un hombre muy, muy humilde, y la verdad es que deberíamos de a veces tomar el ejemplo, como por ejemplo de él, y ser mejores personas, porque a veces, aunque lo tengamos todo, si no conocemos a las demás personas, es algo que es como si no tuviéramos nada. Bueno, él, aparte de ayudar a los indígenas, ayudó a muchas personas en los cerros, apoyó al estado de Guerrero, Puebla, Michoacán, Oaxaca y todos esos estados. Aparte de que fue una persona que a lo mejor al principio pudo tener bienes, pero que supo, se podría decir, valorar y darse la vida que un campesino o un obrero pues, se da, ¿no? Okay, chicos. Pues bueno, ante todo esto, este relato que nos hicieron y su biografía más bien, pues trajeron fotos, ¿no? ¿Quieren ver las fotos y conocer quién fue Juan Álvarez físicamente? Anita, por favor. Ok, y hay muchos personajes de la historia que no conocemos tanto, ¿saben? Los más famosos son Miguel Hidalgo, Juan Escutia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este personaje en sí fue alguien muy importante también para la historia y pocas veces hemos escuchado de él, ¿no? Para ustedes, ¿qué fue investigar acerca de este personaje? ¿Qué tal les pareció su biografía? Bueno, para mí, bueno, la verdad se me hizo muy interesante estudiar lo que él logró hacer por los mexicanos y que logró, por ejemplo, dar a conocer el estado de Guerrero, porque ya como lo mencionábamos, no era un estado. Bueno, él convirtió al estado de Guerrero exactamente, y que no lo conozcamos es a veces impresionante porque no conocemos a los verdaderos héroes. Así es, o sea, como hicimos mención, él no era pues un ejemplo de los que estuvieron en la Guerra de Independencia, no era muy conocido, y pues a mí en mi opinión, haber visto su biografía fue algo muy importante, y creo que así deberíamos de ser los mexicanos, informarnos más al fondo de las cosas. A mí me pareció muy, muy importante Juan Álvarez por haber defendido los derechos de los indígenas, porque en ese tiempo yo creo que los indígenas no, o sea, la gente no le importaba, y Juan Álvarez los trató importantemente, o sea, los hizo sentir importantes. Bueno, ante todo esto, no conocemos a varios de los héroes que estaban en la patria, pues solamente en el libro se escribieron los más importantes, no todos. En sí, Juan Álvarez estuvo solamente desde Guerrero, desde el estado de Guerrero hasta en el estado de México, luchando ante todo. No siempre estuvo fuera de la ciudad de Guerrero, del estado de Guerrero,
ya que no se le permitía, ya que era comandante del fuerte. Muy bien, chicos. ¿Algo más querías comentar? Perdón. Sí, algo también interesante fue que le puso Guerrero al estado por su amigo con el cual luchó, Vicente Guerrero. ¿Alguien más? ¿No? Ah, por allá. Sí. Y otro dato interesante es que el estado de Ayutla, no, el estado de Atoyac, se le puso Atoyac de Álvarez en honor a él. Muy bien, pues como podemos ver, hay varios datos curiosos acerca de este personaje, igual que toda su leyenda que esto abarca, ¿verdad, chicos? Pues les agradecemos mucho que hayan estado aquí en DGES TV y los felicitamos por tan excelente presentación que nos hicieron acerca de este personaje, cuyo nombre es Juan Álvarez, ¿verdad? Y para finalizar el programa, pues me gustaría que nos dijeran sus conclusiones. ¿Qué tal se sintieron aquí en estar en un programa de televisión? Al igual, ¿qué conclusiones les dejó el haber investigado este tema? Pues la verdad, este tema no era tan difícil, pero pues supimos acerca de otro personaje nuevo que tal vez yo por lo menos no conocía hasta apenas, y estar en un programa de televisión sí da muchos nervios, la verdad. ¿Pero te gustó? Sí. Ok. Pues esta es una gran experiencia y pues es un orgullo que estemos representando a nuestra secundaria, que pues estemos a conocer un tema nuevo porque quizás no todos lo conocemos y es muy importante para nosotros estar aquí y es otra forma del compañerismo que tenemos. Bueno, más que nada apoyar a la cultura general, más que nada y reforzar nuestros conocimientos, porque ya que no conocíamos a este tipo Juan Álvarez, y muchas personas se preguntarán quién es ese amigo o qué hizo. Bueno, pues entonces nosotros se los acabamos de presentar y acabamos de decir lo que él hizo, por lo mucho que hizo por México, por este país, y que fue una persona muy muy independiente de él mismo. ¿Nadie más? Bueno, pues a mí me gustó mucho participar en la tele, aparte de que pude conocer a otro personaje importante. Se siente padre para estar con nuestra escuela, de venir a representar nuestra escuela y aprender a otro personaje que nosotros les venimos a platicar el día de hoy. Más que presentarlo como un personaje ilustre, pues deberíamos de sentirnos orgullosos ante nuestra patria, porque por ellos nuestro país es independiente. Efectivamente, tienes toda la boca llena de razón, ¿verdad? Muy bien, pues ya para finalizar el programa, les agradecería si pueden mandar saludos en frente de las cámaras. Bueno. Yo quiero mandar un saludo a mi familia que me apoyó en esto, se tomó el tiempo de decir y ir a la escuela a otorgar el permiso para que yo viniera a hacer esto aquí, ¿no? Y a mis papás que más que nada me apoyaron en todo esto. Pues yo quiero mandar un saludo a toda mi familia igual, que también me apoyó con esto, a la maestra Rocío Pavía, que nos estuvo apoyando y nos trató de quitar los nervios, nos ayudó en todo momento, y a todos nuestros compañeros de la Escuela Secundaria Técnica 119. Yo también le quisiera mandar un saludo a mis papás, que me apoyaron demasiado y aunque me estuvieron diciendo que estudiara más, que estudiara, pues se los agradezco porque de alguna forma siento que hoy vine a dejar una marquita para saber quién es Juan Álvarez. Yo quiero mandar saludos a mis papás, que me apoyaron en todo momento, que me apoyaron en todo el tiempo en estudiar y todo, ir a la escuela a pedir permisos, y que me apoyaron, y también mandarles saludos a la maestra Rocío Pavía. A las papas también, ¿por qué? Bueno, yo también a mi familia por estarme apoyando, insistiendo a que estudiara, pero y a mi padrastro Isaac, que porque me estuvo apoyando y ayudando en este tema. Muy
Muy bien, pues muchas gracias, chicos. También quiero agradecer a las autoridades de su plantel por haberlos dejado venir aquí, a la profesora que los acompaña el día de hoy y sobre todo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México, por las facilidades que nos da para realizar este y todos los programas, tanto en televisión como en radio. Bueno, yo soy Adre y hoy estuve con la Escuela Secundaria Técnica número 119. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.